¿Qué amor es ese que se acobarda ante el qué dirán? Si tus padres me rechazan porque soy pobre, pues no me queda más remedio. Por la buena o por la mala, conmigo te tienes, Juana. No, Toribio, no. ¿Quieres convertirme en una cualquiera, señalada por la moral pública? ¡Te digo que no! ¡Vete! Me voy, sí, pero contigo en las ancas de mi caballo. ¡No! Oreja, mijo, ese sí es macho, como los que habíamos en delantes. Pero ya no hay, no hay. ¿Conseguirá Toribio robarse a Juana? ¿Morirá en su empeño abatido por las balas que en tempestad flamígera desencadenarán el padre de Juana y sus caporales? No deje de oír mañana, a la misma hora, el siguiente episodio de Amor a la Fuerza o Los Hilos Negros del Destino. Ese Toribio es cuerda muy ancha, pa. Pero usted dice que de esos ya no quedan. Raza extinguida. Yo lo que hice, pues ya lo hice, pero de allá en fuera. Se acabaron todos. ¿Todos? Adiós. Ha habido tanto cambio, mucho progreso, mucha ciencia, mucho de esto. Y muchos de los otros, y pocos machos. Los cambios. Pues los cambios pasa, pero el cambiazo no, papá. Escasos, pero quedan. Digo, quedo. ¿Y a mí por qué me haces menos? Quedamos. Así me gusta que hable mi hijo. Yo que pensaba en mala hora que de este árbol de tronco tan garañón solamente le habían salido ramas y de esas ramas puras cáscaras. Pues las cáscaras también arden, hacen brasas, y donde queman, hinchan y dejan huella. ¡Ese es mi hijo Ajú! Y para que no lo dude, ahorita mismo voy a ir a trabajar. ¿Trabajar? Oye, mi loro, tú no estás bien. Dijiste trabajar. Trabajar el punto. A la noche voy a ir con la Micaela. Se ha puesto últimamente, apá. Bueno, con decirle que si Gabino Barrera la hubiera conocido, en vez de dejar hijos regados ahí por donde quiera, se hubiera casado y nomás con ella tuviera chilpayates y no le hubieran hecho ningún corrido al pelado ese. ¿Casarse? ¿Tú no vayas a meter la pata en tan fea forma? Adiós. ¿Pues qué, me llamo Don Venus o qué? ¡Llora! ¡Llora el respeto! Ya, pues ya. Usted se casó, pero se sacó la espina con la ayuda de mi difunta madre. Vino Lindoro, que a lo que me digan le atoro. ¿Y le vas a llevar serenata? Pues, para ablandarla. ¿Y luego? Pues ya blandita. Yo voy. No. ¿Cómo no? Para ayudarte. A lo mejor hay modo. Pues por eso. No, ¿qué pasó? Digo, ayudarte, echar agua. No te vayan a quedar al hora el hora. Bueno. Oiga, pa, la guitarra está bien lejos, alcáncemela, ¿no? Órale, ¿por qué hay que ir? ¡Hay que ir! Pues ya que la tiene en las manos, afínela. Oh. Ahí está otra vez el vago ese, acompañado de su alcahuete. Ay, mamá, Lindoro no es vago, es alegre. Y Don Venus no es alcahuete, es su amigo. Así deberían de ser todos los padres con sus hijos. Pero, muchacha terca, ¿cuándo aprenderás y harás caso de las corazonadas de una madre? ¡Ha hecho! Ya les he dicho que no hablen alto cuando estoy dormido. Y cuando me despierten, sigan hablando bajo. Si no, ¿cuándo vuelvo a agarrar el sueño? Lo que yo siento, mi bien, es venir a robarte el
sueño. Pero al levántate y oye mi triste canción que te canta tu amante, que te canta tu dueño, y es por tu amor. Lo que te encargo, mi bien, mientras viva, yo en el mundo, que no ames a otro hombre, ni le des y oye mi triste canción que te canta tu amante, que te canta tu dueño, y es por tu amor. Órale, apá. ¿Qué hubo? Entreténgame a la vieja bruja de su mamá y al viejo súpito su apá. Okay. No creo que pueda. Yo le caigo muy mal a la vieja esa. Y Tenógenes me cae muy mal a mí, hombre. ¿A Tenógenes? Pues es el mismo. Bueno, que ella se le olvidó a lo que vinimos. Yo a lo mío. Y usted ayudarme a que no me estorben en lo mío. Pues sí, pero qué papelito hacían, hombre. En fin, dame el presente, la visita. Hey, pa. Yo. Cámbiale de cara, hombre. Lupita, le traje unos cerotitos que se deshacen al primer dientazo. Tú también alcanzas, Tenógenes. Para que el elote te caiga de peso y puedas agarrar el sueño, ya ves que se te dificulta tanto. Ah, pero antes, perdón. ¿Puedo entrar? Pues ya que estás adentro, entra. Los elotes son de su cosecha, ¿no? ¿Qué más quisiera? No, es que este año no... No pude sembrar, ¿verdad? Mucha dificultad. Pero serán de por aquí cerca. No, es que aquí cerca me conocen demasiado, entonces tuve que hacer un pequeño sacrificio y me los traje de lejanas tierras con el fin de cumplir con ustedes. Ahora, despáchense. Vale más que digan que pela tan enmaizado a que ese no ha comido. Yo también me sirvo. ¡Qué besito, ni qué besito! Uy, Micaela, este amor ya aparece de lejos. De pensamiento nomás, a figurativo. Ni de aquí para allá, ni de allá para acá nos consta nada. Ni nos constará mientras no trabaje. Si me pongo a trabajar, se me acaban las ganas para cantarle bonito. Además, ¿qué del trabajo? El trabajo da dinero. Y el dinero sirve para vivir, y para tener familia, y todo lo demás. ¿Y si empezamos con lo demás y dejamos para después lo del principio? Si quiere empezar algo, tendrá que ser trabajando. Ah, interesada. A mí me gusta que me quieran por lo que soy, no por lo que tengo. Yo seré muy pobre, pero tengo mucho corazón. A mí va a conseguirme, pero con trabajo. ¿Más? ¿Y el que te estoy haciendo qué? ¿No cuenta? Hablo de otra clase de trabajo. En la casa grande necesitan un caballerango. ¿Qué? ¿Lo del caballo es insulto o es trabajo? ¡No se haga!
Prométeme que irás a la casa grande para el empleo. ¿Y si yo prometo? ¿Tú qué me adelantas? Un besito. Ah, tan poquito. Yo le estoy arriesgando más con lo de la chamba. Eso nada más fue el enganche. Pues después del enganche, que venga el primer abono. Pues no estoy de acuerdo con que ese Lindoro se ande haciendo novio de Micaela. Pero ¿cuál novio, hombre? ¡No, hombre! ¡No, hombre! Lindoro nomás se divierte, la goza. Nada serio. Eso menos lo permito. Lindoro tampoco pide permiso para nada. Él nomás agarra y ya. ¡Tenógenes! ¡Nuestra hija corre peligro con ese sonsacador! ¡Muévete! ¡Muévete! Es un bueno para nada. Pero por si las moscas, voy a traer de las greñas a esa muchacha. Tárdate lo más que puedas. Tampoco carrereyes. ¡Papá! ¡Mamá! ¡Lindoro va a trabajar! ¡Ya no hay milagros! Dijo el cura el domingo. ¡Es verdad, papacito! Se va de caballeranga a la casa grande. Sí, es cierto, papá. ¿Jacob? Es decir, don Atenógenes. ¡Burro! Burro yo, sí. Pero yo, ya la regué y ahora me aguanto. Sé que es un golpe muy duro para la familia tener que chambear así, pero pues, ya que me cayó esta maldición, écheme su bendición a papá a saber que me perdona. Ya me tocaba. Es mi sino. Contigo no gano ni pa' corajes. Mañana va a haber charreada en la casa grande. ¿Y a mí qué hijos me importa? Que donde hay charreadas, hay charros y muchos caballos. ¿Cómo dijiste? Que va a haber muchos caballos. ¿Tú con uno tienes? Se van a juntar muchas sillas plateadas. ¡No más una necesitas! Y trajes de charro, con botonaduras de oro y plata. Mejores que los que usa el tal Toribio ese de la radio. ¿Y yo que pensaba que ibas de gato? Preciosa caballada. Qué bonita está la fiesta. Muy buena. Y la charreada resultó estupenda. Hiciste bien en dejar el golf esta semana, ¿eh? Porque no hay nada más divertido que una charreada. Así es. Tenías razón. Me encantó la escaramuza. Traes muy bonito traje, Pepe. Es de piel de becerro argentino que mandé curtir a España. Eso sí, tú siempre has sabido vestir de charro. Pero, ¿ya te fijaste en las espuelas que trae nuestro diputado? Me las forjaron en Toledo. Y los adornos de oro me los hizo un artífice italiano que desgraciadamente ya murió. ¿Qué te parecen los señores? Pues que dicen cuál debe. Camusa argentina, curtida en España. Espuelas de Toledo. Caballos cuarto de milla y oro que he forjado en Italia. Pero si el oro es de aquí, de México. Como nosotros. ¿Eh? Sí, pero de gato no pasamos, güeyes. Pues eso sí. ¿Otro tequila, mi diputado? No. Yo prefiero un whiskito con agua. No es que sea malinchista, pero es que el tequila raspa y yo siempre tomo highball. Tiene razón. No hay por qué sacrificarse. Yo igual. ¿Tú? Estoy bien. Don Jaime. Coñaquito para variar. Salud. Salud. El tequila es mejor, hasta la rabia quita. Eso es cierto. Toma. Toma.
Bueno, como dijo aquel, a variar, no se huele. Saludita. ¿Y todavía le tiene fe a su caballito, señor diputado? Tanta como 5 millones de pesos de apuesta. No, que sean 10. Pues si a ti te gusta perder tu dinero, va, te emparejo la apuesta. Bueno, pues soy testigo para las condiciones. Así me gusta. 300 varas. Va. ¿Y los jinetes? Yo traje el mío. No es muy bueno, pero es un excelente compañero de partido. Y a ti te lo va a correr el famoso Lupe Sánchez. No, no quiero ser ventajoso. Jinete es lo de menos. Yo tengo caballo. ¿No será que te estás confiando demasiado? No, hombre. Cualquier infeliz que monte un caballo como el mío, gana. Mira. Ese, por ejemplo. ¡Hey, tú! ¿Yo? Sí, tú. Ven acá. Dígame, señor. No sé ni cómo te llamas. El Lindoro. Lindoro Marmolejo, para servirle, señor. Pues, Lindoro es mi jinete. Uy, patrón, pero pues, para montarse necesitan espuelas y para las espuelas botines y pues mire. Sí, claro. Tiburcio, ven acá. Diga, patrón. Mira, lleva a este hombre a la ropería y que elija todo lo que necesite. De pasada me traes los puros cubanos que están en mi estudio. Anda. Sí, patrón. Con permiso. Salud. Vamos. ¿Qué pasó? ¿Ya te probaste los botines? No, pues es que estaba hecho un baboso aquí, era nomás. Bueno, pues apúrate. Ahorita vengo. Voy a buscar los puros que me encargó el patrón. Está bueno. Venga. Pélese con disimulo por donde nadie lo vea. ¿Y el caballo? De eso yo me encargo luego. Pélele, cuélele. Sobraba caballo. A mí se me hace que te sobró jinete. No, lo que pasa es que no lo puede detener. Se va. Se va. Se fue. Pues yo creo que se peló con todo el caballo, patrón. No. ¡Deténganlo! ¡Síganlo! ¿Qué esperan? ¡Atrápenlo! ¡A prisa! No se espante, apá. Si percha, siempre he tenido. Lo que me faltaba era ropa. Y un caballo como ese,
para irme a mil pueblos y sacarme de ahí en ancas a otras tantas viejas. Mucho macho es mi hijo, como yo siempre quise que fuera. Y ahora que se cuiden, porque ahí les vas. Y para comenzar, con la que me agarra más cerca. La Micaela. No vayas a meterte en la boca el lobo yéndola a buscar a la casa grande, ¿eh? ¿Qué pasó, papá? Soy muy macho, pero no, güey. A estas horas, la Micaela ya debe estar en su rancho. Pues, también es peligroso si preguntan. Ella es la única que sabe dónde vivemos. No, pero pues, para cuando le pregunten, ya tendrá su motivo muy adentro de su corazón para que no me denuncie. ¡Eso es mi hijo! ¡Micaela! ¡No salgas! ¡Has de venirte conmigo, aunque tus padres no quieran! ¡Que no salgas, te digo! ¡Atenógenes! ¡Atenógenes, que se roban a la Micaela! ¡Atenógenes! ¡Atenógenes! ¡Se roban a tu hija! ¡Atenógenes! ¿Qué pasó? ¿Quién hay? No, yo te quiero por las buenas, no así. ¿Y cómo sabes que no es mejor así? Me quieres robar como te robas a un caballo cualquiera. Si fueras cualquiera, no me hubiera fijado en ti. ¡Detente, bandido! Lo agarré como al tigre de Santa Julia. ¡Vámonos! ¡No! ¡Vámonos, Micaela! ¡Nos agarran! No, mi honor es primero. Ya ves, por hacerte tanto del rogar, ya me perdiste. ¡Pélate, Isidoro! ¡Pélate! ¡Ríndete! Salvaste, hija. Ese va a terminar mal. Lindoro no tiene madre. Pero tengo un padre que se la sabe de todas, todas. Estaba seguro que se vendría por la cañada. Claro, yo vivo no soy, pero menso tampoco. Regresarme al rancho sería tanto como querer en las garras del león. Ahora sí, papá. Tenemos todo el mundo para nosotros dos. Y viejas, ¡hasta para aventar para arriba! Pues a ver si una de esas que avientas me cae a mí. No seas chiflado y vámonos. Pues no vaya, hombre. Comisario Cermeño a la orden. Sí, señor. Sí, señor, a sus órdenes. Sí, señor diputado. Sí, claro que lo conozco, sí, señor. Voy a anotar todo lo que usted me está diciendo, sí, señor. ¿A poco es así? No se preocupe usted, señor diputado. La operación captura es mi mera especialidad.
Los quiero vivos. Amarraditos como tamales oaxaqueños. Que es que son muy peligrosos. Ya está toda nuestra gente armada y alerta. La calle principal está bloqueada con carretas, bultos y costales. Abusados. A mí no me van a agarrar dormido. Ya llegaron, comisario. Los tenemos a tiro de escopeta. Pero los rodea mucha gente del pueblo. Y el peligro está en que si le cerramos, pues a lo mejor nos echamos un inocente. Dije que los quiero vivos. ¿Más? Están tan vivos que se están haciendo los dormidos. Mírenlos, comisario, mírenlos. Ahí vienen. ¡Párense ahí! Y ahí mismo, ríndanse. Están rodeados. Está bueno, comisario. Aceptamos rendirnos. Y aceptamos porque nosotros nomás somos dos. Y ustedes son más que nosotros. Pero no está por demás advertirle que nuestra gente está rodeando el pueblo. Y son muchísimos más que ustedes. Así es que, ¿usted dice a qué horas comenzamos la matanza? ¿Matanza? Pues sí. Ustedes acaban con nosotros dos y nuestra gente acaba con ustedes y de paso con los arrimados y mirones. Yo tengo orden de aprenderlo y voy a aprenderlo. Pero no será vivo. Y si muere él, muero yo, nosotros, vosotros y ellos. Y hasta el que oye de allá para acá que está hablando de aquí para allá. ¿Por qué no hacemos un arreglo mejor? Que este pleito sea nomás entre dos. Por el partido de acá. Él. Y por el de los otros. A quien corresponde. Usted. Pues como quieran, quiero. Pues para luego es tarde. Mi pistola está lista. La mía también. ¡Momento! Si no nos matamos del primer balazo, puede haber balas perdidas. Y puede morir gente inocente, que no tiene la culpa de nada. Ya que el pleito es personal, vamos a hacerlo de persona a persona. ¿A puras mentadas? Pues va a estar muy tardado. Porque usted me dice a 20, yo a 30. ¿Y cuándo vamos a acabar? No. Como los hombres. A puño limpio. Pues me ganarás en peso y en tamaño, pero no en valor. Juega, pero con una condición. ¿Cuál? Que el que gane le da el tiro de gracia al que pierda, para que el caído no sienta la humillación de haber perdido. Hecho. ¡Apúntale abajo y tírale arriba! Ahora apúntale arriba y tírale abajo. ¡Al hoyo! ¡A la bodega! ¡Ay! ¡Ay!
¡Remátalo! ¡Así fue el trato! Ni modo. Pero esta es la única forma para que te vayas con cierta dignidad. Aunque pensándolo bien, prefiero ahorrarme una bala y dejarte ahí bien humillado, para que después todos digan cuando pases, ¡ahí va! ¡El que las dio! Ahorita vamos bien, apa. Sí. Me las vas a pagar. A ese desgraciado lo mato. Acuérdese que está rodeado. Sí, todo estuvo muy bien, pero como te digo una cosa, te digo otra. Tú dijiste que solamente los débiles perdonan. ¿Por qué no le diste el tiro de gracia en la mera 100? Para los muertos no hay vergüenza, pa. Ni tiene nada que perder. Pues sí, pero no robamos nada y del renglón mujeres, pues... ¿tampoco? Bueno, para empezar, no estuve mal. Ahora sí ya sabemos a lo que le tiramos cuando regresemos al pueblo. ¿Y cuándo vamos a regresar? No tarda en alcanzarnos la gente del rancho. Pasarán por el pueblo, preguntarán por dónde se fueron, les dirán por ahí. Van a pasar por aquí. Y cuando vayan muy lejos, nosotros nos devolvemos. Y regresamos a un pueblo ya sin enemigos. ¡Ajá! Yo no sé por qué a veces dudo de ti, mijo. Mi lindo río del alma. ¿Qué pasó, comisario? ¿Dónde están los prófugos? Pues rodearon el pueblo con su gente y lograron escapar. ¿Cuál gente? Pues los cientos y cientos que venían con ellos. ¿Los cientos? Lo siento por usted, que se quemó con el señor diputado, prometiendo que los iba a agarrar. ¿Y qué? ¿No pudo con dos? ¿Dos? Nomás eran dos. ¡A la carga! ¡Vamos tras ellos! Yo, apa, ya empiezan a llamarme por mi nombre. El macho. Es que te queda. Y si esta gente lo dice, pues es que esta gente sabe. Bonita gente. Lo único que los afea es que sean pobres. Habiendo tanta comida. Síganme. ¿Qué hubo, amigo? ¿Qué tiene de bueno? ¿Qué le cuento? Ha llovido mucho y habrá buena cosecha. Digo que ¿qué tiene de bueno aquí? Comida, ropa. A ver, apá, ¿le gusta algo? Primero que se sirve el pueblo y luego yo que necesito un cambio de ropa urgentemente. A ver, agarren lo que quieran. ¡Y con las dos manos! ¡Ay!
¡Oiga! ¡Esto es un asalto! No, es una venta a crédito. Yo firmo. ¿Firma? ¿Dónde? Usted nomás me dice dónde le echo la poderosa. No, no. Por favor, guarde eso. No, no puedo. La necesito porque voy a hacer una operación bancaria. ¿Se puede pasar? ¿En qué puedo servirle? ¿Prestan a gente de fiar como yo? Sí, señor. Usted, apá, encárguese de los de su camada. ¿De quién eres tú? De los centenarios. Joltán. Quiero que me entregue todas las hipotecas de la gente de este pueblo. ¿Oyeron? Vengan todos los documentos por comprobar, por pagar, pagareces, todo, todo. Póngalos ahí. El efectivo aparte. Ese es para... para mí. Ahí va, ahí va. Una, dos, tres. Con mi gallo y me dijo tristemente, ¿pa' qué me cuidaste tanto que hoy me lanzas a la muerte? ¿Pa' qué me cuidaste tanto que hoy me lanzas a la muerte? Y yo le dije, mi amigo, a quien confianza te digo, por una maldita apuesta, quieres acabar conmigo, por una maldita apuesta, quieres acabar conmigo. El gallo sintió de pronto que estaba hirviendo su sangre. Y ya puesta la navaja le dijo, voy a salvarte, que ya suelte en este giro, tu deuda voy a pagarle. En menos de tres patadas acabó con su rival, pero también aquel gallo le hizo una herida mortal. Y ahí juré que a un amigo no se debe traicionar. Cubrió mis ojos, sentí vergüenza al mirarlo. Iba a perder a mi amigo por la mitad de un centavo. Iba a perder a mi amigo por la mitad de un centavo. Mejor me voy con mi gallo, me regreso para mi tierra. Allá me espera mi gente y a mi gallo tú que quiera. Allá me espera mi gente y a mi gallo tú gallera. El gallo sintió de pronto que estaba hirviendo su sangre y ya puesta la navaja le dijo, voy a salvarte, que ya se tiene ese giro, tu deuda voy a pagarle. En menos de tres patadas acabó con su rival, pero también aquel gallo le hizo una herida mortal. Y ahí juré que un amigo no se debe traicionar. Ah!
conmigo, animal. ¿Cuánto se debe, amigo? Ahorita le hago su cuenta. ¿Cómo quiere que le pague? ¿En oro? ¿O con plomo? Sabe, mire, me cayó bien. No se debe nada. Además, es día festivo para los demás. ¡Qué bruto, mijo! ¡Qué bien empiezas! ¿Y lo que te falta? La caminera. ¿Oyites? ¿La del estribo? ¿Cómo no? Pa' llevar. Alma, si me quieres enterito, vente. ¡Bájese! ¡Hora, pa! ¡Vaya a ver si puso la marrana, hombre! ¡Suéltame! ¡Sosiégate, mi alma! Y te prometo que vas a tener mucho que contarle a tus amigas. ¡Viejo degenerado! ¡Con hoyo! ¡Abusivo! ¡No me hables al tanteo si todavía no me has tentado! Desahogó. ¿Qué pasó? Escogí mala, pa. No la creí tan rodillona. Pero si pudiste con el comisario, con el pueblo entero, ¿la muchacha qué? Pues se me fue viva. Ahora, qué susto que le pegué. No se lo quita ni Dios Padre. La polla que no me llevo, la dejo cacaraqueando. ¡Ay! Resumiendo los puntos fundamentales que testimonian que el sentido del machismo es una paranoia, destacamos estas ponencias. A los niños se les enseña a despreciar a las niñas, utilizando como ofensa, vieja el que llegue al último, vieja el que se raje. B, ya mayorcitos quieren imitar a Juan Charrasqueado o a Chucho el Roto, por su machismo, que resumen en sus tres virtudes, mujeriego, parrandero y jugador. C, la timidez, la discreción, el sentimentalismo, la dulzura, no son consideradas cosas de hombres. D, si el hijo embaraza a la novia, los padres irán en su ayuda para liberarlo de esa mujer fácil que lo quiso comprometer. Yo considero que todo eso ha sido superado. La imagen falsa del machismo, ese concepto distorsionado del mexicano, ha quedado atrás gracias al desarrollo de nuestra educación. Eso es lo que todos deseamos. ¿Pero acaso estamos seguros de haberlo conseguido? ¿Cómo te sigue la gente? Igual que a mí cuando tenía tu edad. ¿Y esos? Pues sepa, han de estar haciendo película. Qué chistosos están.
me habrá fallado la caminera. Pero nunca falta una de repuesto. Véngase, mi alma. ¡Suélteme! Película. Bájese. No. Ah, óigame, esto ya se pasó de rollo. Ahora me va a explicar. De bulto, con mucho gusto. No puedo creer que esto sea un rapto de verdad. Más vale que así lo piense. Como que no lo cree. Lo contrataron los psicólogos, ¿verdad? ¿Los qué? Los psicólogos. No, a mí no me contrata nadie. Yo trabajo por mi cuenta. Esto es un abuso. Ahora sí ya se va acercando para que vea. De eso es de lo que se trata. De abusar. Esto ya se pasó del abuso, señor. Pero si todavía no empiezo. Y cuando empiezo, le sigo. Y si le sigo, ya no le paro, señorita. ¿Eso de señorita lo dice para saber si soy casada o si todavía no? Pues ya ahorita si sí o si no. Es lo de menos. Como dijo Chencha, a lo que te truje. ¿Por la fuerza? O por su voluntad. Así es menos tardado. Usted escoja. Si me permite escoger, sin violencia. Sepa que yo no sería la primera mujer ultrajada por los instintos de un hombre que se cree muy macho. Porque va a vejar a una mujer contra su voluntad. ¿Contra mi voluntad? No, si por mí no queda. Ni piense que la voy a dejar. Dije vejar con B y no dejar con D. Pues de todos modos no te me pelas con P. Y te voy a hacer mía con M de... Quedamos en la no violencia. No quedamos en nada. Aquí el que manda soy yo. Y se hace lo que me da mi regalada gana. Pero a la brava, ni los animales lo hacen. Hasta ellos se coquetean. Tienen que estar en celo. ¿Celos? ¿Celos de quién? Para que dos personas se unan carnalmente, se quieran o no se quieran, lo esencial es el deseo. La atracción de los dos. Yo no soy una cosa. Soy una mujer. No, pues... eso... luego se deja ver. Una mujer a la que se quiere conquistar no es a la mala como se consigue, sino con ternura, con caricias, con besos o con unas copitas para entonarse. ¿Cómo va la cosa? Va bien, va bien. ¿Entonces para qué te saliste? Oh, que va bien, le digo, hombre. Ahorita lo que me urge es que me consiga dos botellas de tequila y una botana bien surtida. Para que se componga la cosa, ¿no? Para que siga igual, hombre, qué desconfianza. Arránquese a lo que le dije y como usted dice, pedaleyele.
Ahora sí, mamacita. Y así, ¿cómo voy a abrazarte? ¿Abrazarme? ¿Que no vamos a amarnos? ¿Tienes miedo a que te arañe, teniéndote un cuchillo y yo nada? Ahí es peligroso un cuchillo. Un movimiento brusco y... ¿Y? Y... como gente civilizada. No. A mí me gusta desabrochar yo. ¿Con cuántas lo habrás hecho? Hay veces que ni tiempo les doy de desabrocharse. Nomás les arranco la ropa y ya. Sin brusquedades. ¿Voy más adelantada yo? Ahorita nos emparejamos. La camisa te cubre el pecho. A ti también hay algo que te cubre el... pecho. ¿Qué vas a hacer? Voy a borrar de tus labios los besos que otros te dieron, para cuando estés con otro, nomás pronuncies mi nombre. Si ni sé cómo te llamas. No. No, ni quien nos presentara. Mucho gusto, yo soy Lindoro. Ay, caramba, y yo Hortensia. Hortensia. La policía. No. Es de la secreta. Está bajo mi servicio. No tengas pendiente. Si vas a recibir visitas, me cubro, ¿eh? No. Ahorita regreso para seguir donde nos quedamos. Me llevo a la que me trajo. ¡Lindoro! ¿A qué me habla el tiro? ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo va? Va bien, va bien. Yo pensé que se iba a tardar más. No, pues yo para cumplir contigo... ¿Y tú para que cumplas con ella? Preste, pues. Ahora, es para mí. Eso es mi hijo. Igual que yo cuando tenía su edad. ¿Estás derramando? No. Lo que pasa es que te serví dos dedos arriba del borde para que te emparejes. ¿Emparejarme? Si yo voy más adelantada que tú. Sí, ¿verdad? Salud. Salud. ¿Y así te vas a quedar? Pues no dijiste que un traguito primero. ¿Pero con los pantalones? Oh, bueno, pues atiendo la botella y a los invitados o... Bien. Si aún tienes pudor por atavismo o algún complejo, apaga la luz. ¿Dónde te metes? No juegues. Échame una tosidita siquiera por orientarme. ¿Montas? Mm.
¡Ay! Te lastimé. ¡Ah! ¡Ay, ahora sí ya! ¿Ya qué? Ya me acordé dónde dejé los cerillos. Voy a apagar la luz. ¿Para qué? El postre es mejor a oscuras. ¿Después de cenar? No. Es peligroso y da congestión. Mario, yo no sabía que fuera tan peligroso. Pero, pues en peores peligros me he visto. Ay, desesperado, impetuoso. ¿Siempre eres así? No. Hoy me agarraste, mansito. ¿Quién eres? Quiero conocer tu vida. No me la cuentes de bulto. De palabra, eres tan distinto a los demás. ¿Has conocido a otros muy iguales? Ay, no me digas que te interesa mi pasado. ¿Hubo muchos? ¿Como tú? Ninguno. Y como yo, has tenido muchas. Las viejas que yo he traído son de esas que cuando sale uno a la calle le gritan: hasta que te conocí una con zapatos. Yo no traigo tampoco. Pero luego se ve que lo sabes usar y que te quedan. Gracias. Para mí tú tampoco eres un cualquiera. Sí. ¿A cuántos les habrás dicho lo mismo? ¡Ah, celos! ¿Qué mujer te hizo tanto daño que desconfías de todas? Y yo no te quiero para una noche, sino para siempre, para toda la vida. Oye, ¿cuánto tarda en bajarse una cena? Si tú comiste más que yo. Sí, pero yo soy de panza más ligera. Sírveme otra copita, ¿no? Yo pienso que dentro de ese hombre violento que pretende ser, hay un espíritu tierno, un alma sentimental y poética, que sabe bien que la mujer es como una flor delicada, aunque no se llame Hortensia, como yo. Hortensia. En tu nombre llevas el perfume, como rosa, jazmines, azucenas. Pero dime, ¿cómo se sabe cuando ya se bajó la cena? Sabes decir cosas tan bonitas. Sígueme hablando. Con pedazos de ternura te quiero hacer un santuario para guardar tu hermosura y adorarte más y más, y con flores del camino hacerte el jardín más bello y un amuleto del cielo. Y un amuleto del cielo en tu pecho dejaré. Te quiero, que sí te quiero. Ojos de almendra y ternura. Te quiero, que sí te quiero. Labios de fruta madura. Te quiero, que sí te quiero. Puedes solo mirarte por
te quiero que sí te quiero. Ojos de almendra y ternura, te quiero que sí te quiero. Labios de fruta madura, te quiero que sí te quiero. Y puedes solo mirarte con todo lo que te quiero, con todo lo que te quiero. Tal vez tú puedas amarme. Hortensia. Hortensia. Muchacha canija, cuando estás despierta, parece que estás dormida. Y cuando estás dormida, parece que estás muerta. Y así tan frillón, pues ni sabe. Yo no te quiero para una noche, sino para siempre, para toda la vida. Creo que ahora sí me estoy enamorando de verdad. ¡Tindoro! ¡Tindoro! ¿Qué pasó? Es lo que digo yo, ¿qué pasó con la mujer? ¿Te la comiste o dónde la enterraste para que no se supiera lo que hiciste? ¡Ah, caray! ¡Se me peló! ¿Cómo, hombre? Pero no debe de ir muy lejos. En la última parpadea que di, todavía estaba aquí. Por eso, pero... antes de la... parpadeadita, ¿qué? Es que... le dije unas cosas tan bonitas que... que la dejé dormida. Por eso, pero... antes de dejarla dormida, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, papas. Si llego otras cosas... la dejo muerta. ¡Tildoro! ¿Eh? ¡Levántate! ¡Vamos a alcanzarla! ¡No faltaría más! ¡Vente! ¿Y los caballos? Pues, yo los estaba cuidando ahí, pero a lo mejor en una parpadeadita... ¡Se le pelaron! ¡Pues igual que la vieja! ¡Ahora ni remedio! ¡A pata!
brother. Bien, bien. Vente. Las pistolas, tírenlas lejos, ¿eh? Bien, bien, bien. Muchachos, hay que golpearse. ¿Para qué crean lo del asalto? Agarran la onda, ¿verdad? Sí, claro. Bien, bien, buenos muchachos, ¿eh? ¿Qué me ves? ¡Órale, órale! Órale, síguele, síguele. Date más duro, brother. Así no nos va a creer nadie. Oye, ¿pues qué pastorela estarán haciendo tú? No, papá, el pleito es de verdad. El robo es de película. Véngase. En cuanto me aleje, transmitan por radio la alarma. Nos veremos cuando todo esto se calme. Recuerden que la mala memoria que tenemos todos ayudará a resolver este problema. Ahí nos vemos. Y no lo hagan de todos, ¿eh? ¿Qué le pasa? ¿Qué onda, brother? ¿Qué pasa? Mi padre está muy grave, señor. Se está muriendo. Denos un aventorcito aquí al pueblo más cercano. Ahí nomás Tralomita. No, quítelo de enfrente. No puedo, no tengo tiempo. No puedo, brother. ¡Oh, qué sofocó! Haga un sacrificio. Está bien, está bien. Mira, mírelo. Llévenselo. Es lo único que traigo. Oye, no está tan peor. ¿Y las bolsas? Las tengo vacías, brother. Escúlcame. Es todo lo que traigo, ya se los dije. Las bolsas que te pasaron los del camión, no te hagas güey. Vimos todo, criatura. En la cajuela. ¿Me permite? Cuidado, cuidado. Este cuchillo justiciero al primer movimiento se ensarta solo. En la cajuelita hay un botón para abrir la cajuela. A ver, a ver. ¡Ahí está! Vaya por ella, zapa. ¡Apresógalo! Es mucha lana para ti solo. Alcanza para los tres. ¿A cuánto le tiramos? Calcúlale, brother. Es la raya para más de 1,000 trabajadores. ¿Trabajadores? Chela. Qué mala suerte se nos cebó el asalto. Te salvaste, criatura. Porque mi hijo no asalta a los pobres. No, papá, pero pues este dinero todavía no le llegaba a los trabajadores. Sigue siendo del rico que les iba a pagar. Rico que se quedó pobre cuando este lo robó. Y ahora... El rico es él. Entonces, sí se puede. Lo asaltamos a él y el dinero lo repartimos entre los pobres, que somos tú y yo, Lindoro. Así es, papá. ¿Ya viste? Pícale para adelante. Yo que me creía el rey de todo el mundo y... ¿Dónde vine a caer? A los toros del Jaral. Los caballos de acá mismo. Ni hablar, brother. Tienes talento, ¿eh? Y grueso. Mira que vestirte de mariachi para despistar. Se me ocurre que tú y yo podemos hacer la mejor sociedad. Yo pongo capital y tú... tu folclorismo, tu inteligencia natural. ¿Capital? ¿Qué capital? La Ciudad de México, brother. Ahí está el pan, la papa. En vez de que andes de asaltacaminos, le llegas al primer cuadro, yo te aliviano. Sí.
Las cosas que podríamos hacer juntos. Pues, puede que me cuadre, fíjate. Espérate, oye, ¿y si se enchueca? No, pues si se enchueca se dobla. ¿Y si se dobla? Se calla, pa. ¿Ollites? Pícale. ¿Poco aquí vives? Claro, la vida hay que vivirla, mi Valentín de la Sierra. Y eso es lo que a ti te hace falta. Te voy a enseñar a navegar en mar maja grande. ¡Billete! ¡Money! Hablando de dinero, vamos a contarlo, ¿no? A ver cómo nos toca. ¿Cómo no? Quedamos en que un tanto para ti y otro para mí. No, no, no. Un tanto para ti y dos para él, si no yo, ¿en qué leo, criatura? No, está bien, patriarca. Para todos hay lana. Ábrale, papá. ¿Cómo no? Ya eso iba. Pero últimamente son tres, alcanza una para cada uno. Y la que traiga más, pues que sea para el más fuertudo. Mira, yo no olvido que respetaste mi vida cuando me asaltaron. Pero eso quedó atrás. Vas a entrar un nuevo mundo, brother. No puedes seguir siendo el último de los bandidos de Río Frío. Además, hay que cambiar de ropa. Así no la haces. No la haces. ¡Ah, qué las hilachas! Me quito este traje y vuelvo a ser lo que era. Un muerto de hambre que tragaba elotes. En cambio así, todo mundo me hizo los mandados. Hasta títeres los hice caminar. ¿Verdad, pa? Eso hay que celebrarlo. Sígueme. Esto. Adiós, ¿y para qué? ¿Así estoy bien? Ya, en tierra Juan charrasqueado, brother. Está bien, el hondón te reclama, civilízate. Bueno, ponte la que quieras. Te voy a organizar un reventón. Picudo, brother, picudo. ¿Un qué? Una pachanga, una fiesta, un party. Tú arréglate y ya verás, hijo. Ya verás. Bueno, búscame los del clan y véngase de bolón. Claro, con las chavas y todo. Ah, oye, y tráeme una de repuesto, ¿eh? Sí, para un cuate muy especial. Sí, hombre, un fenómeno. Sí, la levantas en Reforma, al cabo ya hay surtido. Está bien. Apareciste, ¿no? Oye, esa camisa está súper. Lástima que no va con el pantalón. Al contrario, mi pantalón, que es de muy hombre, no va de acuerdo con esta camisa que parece de maternidad. Pero peor en nada, media onda para empezar, ¿no? Mira, el chino y el güero, mis brothers, y ahora tuyos. ¿Qué onda? Lindoro Marmolejo, para servirles. Hasta cierto punto, porque después del punto, ni le busquen, ¿eh? Aquí todos somos cuates, ¿eh? Y de tomar, cada quien se sirve. Oye, ¿qué chava te gusta? Cabra siempre tira al monte. Es la de Reforma. Tienes buen ojo, brother. Si quieres te la presento. No, ¿pa' qué? Ya la vi. Y no será de nadie más que mía.
¿Bailas? Claro. Agarra la onda. Abre los ojos. Mira hacia arriba. Afloja el cuerpo. Remóntate a las estrellas. Poniendo muy fresa, menos luz y menos ropa. Tú nomás te encueras para mí solito. Vámonos. ¿Cómo te llamas? Espiri. Espiri. Nombre gringo, ¿eh? No, Espiridiona. Pero me dicen Espiri. Palabra que me caes bien. Qué bueno. Bueno, ¿y de allá para acá qué? ¿Qué de qué? Pues sí, que si le cae despareja o más de aquí para allá. A mí me gustan todos. Mejor dicho, no me gusta nadie. Pero no puedo elegir. Me eligen. Y yo agarro. Siempre que me paguen. Ah, bueno, pues a mí me encanta pegar. Así comienzo siempre, mi alma. Dije pagar. Pagar por mis servicios. No sabes que soy de la Cayetana. Mi mamá también era devota de ese santo. San Cayetano. No, hombre. De la Cayetana, del Talón, de las de Dando y Dando. Y si te vi, no me acuerdo. Ah, entonces tu negocio es... Sí, ¿y qué? Dicen que es el oficio más antiguo del mundo. A las fiestas vengo a trabajar, no como esas apretadas. Bueno, apretadas, yo creo que ni tanto. No cobran, sortean la mercancía. Sí, pues. Y es una competencia bastante dispareja, pero... ¿Y yo qué pensaba que...? ¿Qué? ¿Qué esperabas encontrar aquí? No, nada, pero... Ninguno de los dos tenemos la culpa. Ni yo de ser tan creído. Ni tú de ser lo que te han hecho ser. Que la canción. Eres de los que les gusta hacer telenovelas. Ahora me vas a preguntar que cómo empecé... ¿Que cuándo y cómo fue la primera vez? Vete a hacer cerebro al cine. Ahora que las dan gruesas. Perdóname, es que... te vi distinta. Mira, a mí no me enredas con ese rollo. ¿Quieres descuento o le tiras a un cachuchazo? Vamos al grano. Ya te dije que no vengo a divertirme. Dime qué es lo que te divierte. Y sin ningún compromiso para que veas. Pues quién sabe, no sé. Nada me divierte. ¿Y esto qué hago? Menos. Bueno, pero... debe de haber algo que te divierta, ¿no? Lo único sería... ¿Qué? ¿Sabes cómo estaría divertida? Si tuviera mucha lana, una noche podría darme el lujo de acostarme sola. Dormir sola. Sería como tomarme vacaciones. Pero no, ¿qué va? Eso solo lo pueden hacer esas que le entran a Tocho Morocho. Ten. No, si no te tengo desconfianza. Pero si pagas por adelantado,
No está mal. Ándale. No, no lo hagas. No es por eso. Yo también pensaba centavearte, pero... ya que no puedo levantar a nadie, por lo menos trato de no hundirle más. Y entre pobres como nosotros, pues menos. No, yo solamente cobro cuando presto mis servicios. Déjame invitarte a esas vacaciones que has deseado toda tu vida. Toma, vete a dormir tú, solita. Acéptalos. Gracias. Oye, ¿qué pasa? Ay, no sé. Vamos a ver. La chota es una redada. ¡Vámonos! ¡Córrele! Si me agarran son 15 días en el Buen Pastor y multa. Ahí hay una puerta, vente. ¡Me doy en la torre! Yo te ayudo a agarrarte de mi brazo y brínquele. Ven, pélate conmigo. No, vete tú. ¿Por qué lo haces? Ya te dije, porque me caes bien. Pélate. Sabes, nunca me he enamorado de nadie. Pero si algún día llegara a sentir amor por alguien, me gustaría que fuera como tú. Bueno, bueno, cuela, Gemery. Papá, no. Lo de siempre. Es el santo de un cuate y estábamos de pachanga. Papá, háblale al licenciado. Si es que él y yo no son el que buscan, no. ¡Búsquenle por otro lado! ¡Suelte el arma! ¡Entréguese! ¿Se puede saber por qué? Te lo van a explicar en la delegación. ¡No me jale! ¡Cállese! Oye, al cuate Charro y a su ruco ya los agarraron. Bueno, tienen que encerrar algunos para justificarse, ¿no? ¿Para qué empujan, hombre, si ya voy por mi propio volcán? ¡Voy caminando, hombre! Mira, si nos encierran... Digo, ¿cómo estuvo lo de las bolsas? ¿Bolsas? Las bolsas de hielo que trajimos para enfriar los chupes. Que quedamos a deber. Lo de las bolsas. Tarde o temprano se va a saber. Es evidente. Parece mentira que existan corruptores como usted. Ladino, acomplejado. Empeñado en persuadir a los exponentes de nuestra juventud limpia, sana. Señor oficial, pongamos las cosas en su lugar. Un retrógrado como este no va a manchar, a contaminar a los que creen en el estudio y en la elevación personal que caracteriza a estos jóvenes. Pues yo hablo mucho menos que este señor, pero de que hablo, hablo. Señor licenciado, señores policías, el señor no tiene nada que ver. Es el velador. ¿Y la pistola que traía? ¿Cuándo han visto un velador sin pistola? Velador sin pistola, ni vela, ni vale. ¿Y usted en qué trabaja? Dejar dinero. No nos vamos a llevar ni una sola mala impresión de esta casa si usted, patroncito, les explica quiénes somos. Y licenciado, ellos son inocentes. Bueno, es de sabios equivocarse.
Suplico, señores de la policía, hagan caso omiso a mis palabras anteriores y tengan a bien permitir a estos señores retirarse a sus habitaciones de servicio. Nos retiramos. Lo más lejos que podamos. Y si algo más se les ofrece con toda confianza, nos llaman. ¡Lindero! ¡No corres! ¡Ah! ¡No vaya a hacerle fuga! Pues si es razón de más para volar. ¡Ah! ¡Lindoro! ¿Qué le pasó, papá? Me trompecé. ¿Contra su voluntad? No. Contra mi vejez. Yo después te alcanzo. ¿Cómo cree que lo voy a dejar aquí, papá? Hijo mío, durante años estuve metiéndote en la cabeza que pelear, robar y abusar de los demás era cosa de machos. Siempre me he equivocado, siempre. No se disculpe, papá. Un padre nunca tiene por qué pedir perdón. Siempre fui un bueno para nada. Y si no te pido perdón ahora, me perdones. Caballos que robamos, si no los han encontrado ya, pues últimamente esos charros tienen dinero para comprar otros y mejores y más sillas plateadas y trajes. Uy, fue que la comida que robamos en la tienda quedó bendita. Claro, se la comió la gente del pueblo. Ahora que lo del banco y los papeles que quemamos. ¡Oh! ¿Dónde se ha visto que haya banqueros tan sonsos que a estas horas no hayan hecho copias? Unas con firma y otras con pura huella vegetal. Pues eso sí. ¿Verdad? Ahora que, si alguna de las mujeres tratarse en este tiempo quiere denunciarme, pues será favor que me haga porque... ¿Para qué dices que sí, si no? Ay, por fin llegamos. Si al final sigo debiendo algo, pues ni modo. Lo pagaré trabajando. Así se habla, mijo, así se habla. Creo que hasta salimos ganando, papá. ¿Ganando? ¡Ey! Porque me di cuenta que no es lo mismo la ignorancia que la pobreza. Malo es aprovecharse de la ignorancia para salir de la pobreza. Tú lo has dicho, mijo, tú lo has dicho. Oye, Lindoro, ¿y si la gente que nos persigue se quiere cobrar en otra forma? ¿Con cárcel? ¿Eh? Pues ni modo, papá. A lo hecho, pecho. No quedó otra. No quedó otra. ¿Sabe qué, papá? Para ser el más macho de los machos, hay que empezar por ser el más hombre de los hombres. Tú lo has dicho, mijo. ¡Luchar! No, pelear otra vez, no. No, papá. Luchar contra la miseria. La tierra es agradecida. Le echa a uno un puñado de semillas y le devuelve espigas, mazorcas y hasta flores.
Bueno, ayúdeme, ¿no? No faltaría más. Ahí va él echando de a uno y de a dos. De a uno y de a dos. ¡Yegua! ¡Mira! ¡Órale! ¡Yegua! ¡Mira! De a uno y de a dos. De a uno y de a dos. ¡Yegua! ¡Y de dos! ¡Oye, lindero! ¿Eh? ¡El surco va hecho eco! ¡Ahí sale derecho, pa! ¡Yegua! Ya uno, ya dos, ya... De a uno, de a dos. Síguele. Si queremos cosechar, tenemos que seguir sembrando. Sí, pues. Toda siembra tiene que ser entre dos. ¿Entre dos? Bueno, eso si se quiere cosechar maíz. Ahora que, si se quiere cosechar muchachos, pues también tienen que querer los dos. Sí, pues. Los dos. ¡Yegua! ¡Era! ¡Era! De a uno, de a dos, de a tres, de a cuatro. ¡Oh! De a cuatro. Bueno, pues, a ver si aguanto. Pero por lucha no va a quedar.